Nosotros somos orgullosamente pluricentralistas. Muy buenos días para todos y para todas. Gracias por acompañarnos, gracias por la espera. Hoy es lunes 28 de septiembre de 2020, son las 9 y 12 de la mañana. Gracias por su espera. Estamos a punto de iniciar con la ceremonia. Les invitamos a registrar en fotografía o video este momento especial y capturar esta esencia con su familia y subirlo a sus historias de Instagram con los numerales que están viendo en pantalla, que son numeral orgullosamente unicentralista, arroba Ucentral Bogotá y arroba egresados guión al piso unicentralistas. Al final de la ceremonia vamos a proyectar estas historias en las que ustedes nos han etiquetado y las cuales conmemoran este maravilloso momento y asimismo lo inmortalizan. Recuerden que para que lo podamos ver deben tener su cuenta de Instagram pública o enviárnosla por mensaje interno. Muchísimas gracias. En los últimos años los hemos visto crecer personal y profesionalmente. Los vimos abrumados por sus trabajos y dichosos al finalizar cada periodo. Hoy queremos felicitarlos por sus logros. Este grado es un peldaño que les impulsará a tener grandes éxitos y a cumplir sus sueños. Sabemos que jamás imaginaron tener una ceremonia así, de esta forma. Sin embargo, ustedes son la generación 2020, la generación que marcará un hito histórico en el mundo. La generación que cumplió sus metas en medio de una pandemia y celebró a pesar de las adversidades. Ustedes a diario nos demostraron que son profesionales capaces, responsables e íntegros, no solo por su compromiso académico, sino por sus valores, su resiliencia, su sentido humano, sus ganas de ayudar y de dar lo mejor en todo momento. Ustedes merecen hoy celebrar junto a sus seres queridos y junto a todos quienes les han ayudado a lograr este éxito. Estamos felices a su lado, llenos de orgullo, porque ustedes son el alma y el corazón de la Universidad Central. Bienvenidas y bienvenidos a esta, su ceremonia de graduación. Bueno, buenos días, el Consejo Superior, el señor rector, los vicerrectores, el decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, los directores de departamento y el cuerpo profesoral, les dan un cordial saludo de bienvenida a sus familiares, a los graduandos, a sus invitados a esta transmisión en vivo de la ceremonia de grados correspondientes a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Nos acompañan en esta transmisión en vivo de las ceremonias de grado el doctor Jaime Arias, rector de la Universidad Central, el doctor Fernando Sánchez Torres, presidente del Consejo Superior, el doctor Rafael Santos Calderón, consejero, el doctor la profesora Flor Ángela Plaza, representante de los docentes al Consejo Superior, la estudiante Mónica Andrea Quiroga, representante de los estudiantes, el doctor Óscar Herrera Sandoval, vicerrector académico, la doctora Paula López López, vicerrectora administrativa y financiera, la doctora Irma Carolina Ortegón, secretaria general de la Universidad Central, y el ingeniero Adolfo José Naranjo Parra, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. También nos acompañan los directores de programa, Ana Patricia Rosso Balcero, directora del programa de Biología, Carolina Espitia Gómez, directora del programa de Ingeniería Ambiental, Gastón Antonio Mejía Arias, director del programa de Ingeniería de Sistemas, Alonso de Jesús Chica Leal, director del programa de Ingeniería Electrónica, Gustavo Adolfo Neira González, director del programa de Ingeniería Industrial, Pedro William Pérez Orozco, director del programa de Ingeniería Mecánica, Fabián Sánchez Salazar, director del programa de Matemáticas, y la ingeniera Ángela Patricia Navas Verdugo, secretaria académica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. A todos ellos y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. En esta ceremonia tendremos el siguiente orden del día. Primero, himno nacional de Colombia. Segundo, himno de la Universidad Central. Tercero, palabras de bienvenida del señor rector Jaime Arias. Cuarto, saludo de un invitado muy especial. Quinto, lectura de programas, asistentes y digamos de lectura de programas, proyección de videos de saludos de los directores,
y lectura de todos los diplomas de los graduandos. Sexto, nombramiento de las menciones meritorias o laureadas. Séptimo, lectura de la promesa a los graduandos a cargo del doctor Jaime Arias, rector de la universidad. Octavo, lectura de las resoluciones rectorales que soportan estos diplomas. Noveno, final de la sesión. Entonces, para iniciar, les pido que se pongan en disposición para escuchar el himno nacional de la República de Colombia. A continuación, escucharemos el himno de la Universidad Central. Thank you.
Saludamos entonces ahora al señor rector, el doctor Jaime Arias, quien les dará una cálida bienvenida y unas palabras de gran importancia para este momento de nuestra comunidad unicentralista. Este es un día muy significativo para nuestros casi 1,000 nuevos profesionales que egresan de la Universidad Central. Unas felicitaciones muy efusivas para ellos y para los padres de familia que hicieron un esfuerzo muy fuerte para que sus hijos llegaran hoy a este punto en donde salen a la vida. Salen a la vida dotados de conocimientos, de experiencias y sobre todo motivados. Para nosotros ha sido muy grato haberlos tenido en esta alma mater durante estos años, pero queremos seguir teniéndolos en nuestros cursos de posgrado o cuando quieran regresar. Esta es su universidad, esta es su casa. Esperamos que cada uno de ustedes triunfe en un camino que no será fácil, pero que con la formación que han recibido los espera para muchos triunfos. Ojalá todos tengan un futuro muy feliz, muy promisorio. Desde la dirección de la universidad nos despedimos, pero con un hasta luego. Pronto nos volveremos a ver con nosotros. Agradecemos las palabras del señor rector, doctor Jaime Arias, y procedemos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial, un personaje muy reconocido y muy apreciado en toda Colombia, el doctor Antanas Mocus, quien nos dará un mensaje específico y especial para los graduados de la Universidad Central. Es una alegría para mí acompañarlos en el día de su grado. Quiero compartir con ustedes estas palabras con el fin de reconocer el enorme esfuerzo que hicieron cada uno de ustedes y el esfuerzo que hicieron los padres y los profesores. Esto es una construcción colectiva. Gracias a ella, ustedes lograrán ser mucho más eficientes, mucho más productivos, y su aporte a la sociedad colombiana será mayor, aunque incluso al comienzo no lo reconozcan, ¿no? Aunque haya a veces cierta ceguera ante los cambios que la universidad ha producido. La universidad cambia a la gente, la universidad logra que la gente se relacione de manera distinta con el saber, con el conocimiento y sobre todo con la producción, con el trabajo, con lo que le ayuda a cada colombiano a ser mejor. Podremos construir, formar, preparar, entusiasmar a cada uno de los que hoy graduamos. Ese es nuestro compromiso. Ahora, ¿qué es el grado? El grado es el momento en el cual la sociedad ilustra unas acciones irreversibles, el paso de un saber pues que de algún modo autoriza después las intervenciones. Es decir, si un médico actúa, si un profesional actúa, en cualquiera de estos casos, él pone en ejercicio unas facultades que ha adquirido durante su formación. Este día de grado nos recuerda que estamos en una sociedad de segundas oportunidades, que hay caminos alternativos a los caminos iniciales, que uno puede durar algunos años escogiendo qué va a estudiar. Pero lo clave, es que uno no puede renunciar. Compañeros de grado, profesionales, posgraduados, no debemos tirar la toalla. Tenemos que trabajar por nuestro país, por nuestra sociedad. Tenemos que lograr unir toda la cantidad
de esfuerzos, de innovaciones necesarias para lograr esa coordinación. El país se ha querido un poco recientemente, se considera es buena esa, pero necesitamos más amor propio. Felicitaciones a los alumnos de la Universidad Central por haber logrado en estos últimos semestres encauzar su esfuerzo educativo en áreas que son de interés. Son de interés para ellos, para las familias, para los parientes, para los socios, también que son de interés para Colombia. Una educación en Colombia orientada hacia la utilidad, hacia lo que sirve, lo que puede servir aún más, es una educación que va a generar consecuencias. En Colombia a veces desconfiamos de la calidad de nuestra formación, pero a la hora del té, en Colombia la gente aprende mucho en sus carreras. Felicitaciones, es una gran alegría estar con ustedes. Felicitaciones porque sus padres lograron a través de ustedes resultados impresionantes. También felicitaciones porque muchos de ustedes se sostuvieron económicamente mientras estudiaban. Felicitaciones porque se han preparado para ser mejores colombianos. Muchas gracias al doctor Antanas Mocus por este mensaje tan especial, tan sentido y por este gran esfuerzo para comunicarse con nuestros graduandos y graduandas de la Universidad Central. Bueno, entonces ahora daremos inicio a la lectura de los programas académicos que cuentan con graduandos en la ceremonia de hoy. Programa de Biología, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica y Matemáticas. Asimismo, también daremos paso a los saludos especiales que tienen preparados los directores y directoras de cada programa. De esta forma, realizaremos la lectura de los diplomas de nuestros graduandos. Esta lectura irá acompañada de unas imágenes y un mensaje muy fraternal que ustedes mismos nos han compartido. La lógica del funcionamiento de la ceremonia es la siguiente. Escucharemos un mensaje del director de cada uno de los programas. Yo leeré la totalidad del diploma de cada uno de los programas y luego haré la lista, leeré la lista de cada uno de los graduandos. Iniciamos con el programa de Biología, con un saludo de su directora. Buenos días. Es un gusto para mí estar hoy en esta ceremonia de grados. Como directora del Departamento de Ciencias y del Programa de Biología, acompañando a María Fernanda en la celebración de la culminación de este periodo de su vida, en el cual a través del esfuerzo y la dedicación ha logrado llegar hasta este momento donde ha cumplido sueños, ha superado obstáculos. Viene ahora una gran responsabilidad en una coyuntura, en un momento muy especial, que espero que lo disfrute y esté en este momento en compañía de sus seres queridos, aunque en la distancia, emocionalmente muy cerca. Así estamos nosotros como universidad, como departamento, y ofreciéndole que en adelante esta siga siendo su casa. Muchas felicitaciones, María Fernanda, a ti y a todos los tuyos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la directora. Ahora haré lectura del diploma del programa de Biología. República de Colombia, Universidad Central, debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta que María Fernanda Suárez Rincón, identificada con el número de cédula 1.019.113.829 de Bogotá, aprobó los estudios programados por la universidad y cumplió los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos, le confiere el título de bióloga. En testimonio del expuesto, se expide el presente diploma que así lo decrita, firmado en Bogotá el 31 de marzo de 2020 por el rector, el decano y la secretaria general. María Fernanda Suárez Rincón. Felicitaciones a María Fernanda. Ahora daremos continuación la lectura y el saludo de la directora del programa de Ingeniería Ambiental.
Soy Carolina Espitia Gómez, directora del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad Central. Quiero enviar un saludo muy especial a todos nuestros graduandos del programa de Ingeniería Ambiental. Espero que disfruten este día al lado de sus familias. Quiero que sepan que hemos estado acompañándolos para finalizar su proceso en este periodo que ha sido muy difícil para todos. Esperamos que esta puerta que se abre el día de hoy les traiga muchas bendiciones, éxitos y frutos de su carrera. Muchísimas gracias. Ahora daré lectura al primer diploma en su totalidad y luego leeré la lista de los graduandos. República de Colombia, Universidad Central, debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta que Angelisette Caballero Arias aprobó los estudios programados por la universidad y cumplió los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos, le confiere el título de Ingeniero Ambiental. En testimonio de lo expuesto, se expide el presente diploma, que así lo acredita, firmado en Bogotá el 31 de marzo de 2020 por el rector, el decano y la secretaria general. Nuestra primera grabada es Angelisette Caballero Arias. Angie Marcela Guisa López. Ashley Paola Orbegoso Maecha. Brian Arley Cortés Pastrán. Carol Yuleidi Camacho Ramírez. Catalina Castro Chávez. César Ricardo López Betancourt. Cristian Camilo Espinosa Ortiz. Cristian Camilo Ruiz Junca. Daniela Alejandra Pardo González. Daniela Andrea Cruz Maecha. Darlene Yusbey Rubiano Fernández. Dayana Alejandra Garzón Rincón. Diana Paola Sarmiento Díaz. Diego Alejandro Ortiz. Diego Alejandro Ortiz Granados. Diego Fabián Donzoque Morales. Edwin León Monroy. Freddy Bernardo Ortiz García. Jefferson Steven Pique Hilarión. Jessica Estefanía Rojas Bernal. Joan Mauricio Durán Vargas. Juan Camilo Sanabria Galán. Juan Sebastián Rincón Merchán. Julián Aros Ruiz. Juliana Borges Mesa. Juliet Joana Tobón Hurtado. Julio Junior Robles Forero. Julie Daniela Peña. Karen Lisset Monsalve Montoya. Karen Juliana Pereira Mora. Katherine Lorena Salazar Muñoz.
Catherine Garzón Jiménez. Laura Elena García Rocha. Laura Fernanda Ariza Millán. Laura Milena Garzón Orjuela. Lina Fernanda Santana Montoya. Lina María Pinto Hernández. Lisbeth Yasmín Zárate Goyeneche. Lisbeth Yolima Borges Velázquez. Loani Lorena Hernández Moreno. Luisa Fernanda Barrantes Ramírez. Luisa Fernanda Barrantes Ramírez. Luz Mary Díaz Roncancio. Michael Medina Parra. Valoria Alejandra Ramírez Moreno. María Camila López Castañeda. María Camila Parra Santos. Natalie Latorre Garnica. Nicole Andrea Muñoz Ortiz. Nicole Vanessa Rodríguez Fuentes. Nicole Joana Sánchez Rodríguez. Paula Andrea Garavito Zárate. Paula Natalia Pineda Sáenz. Sara Milena Rodríguez Forero. Sergio Andrés Alvin Vega. William Cuellar Escobar. Jimena Catalina Mendoza Chávez. Amy Alejandra Montaña Merchán. Jenny Andrea Cázares Barbosa. Your Lady Alejandra Villano Aguilar. Felicitaciones a las graduandas y graduandos del programa de Ingeniería Ambiental. A continuación, un saludo del director del programa de Ingeniería de Sistemas. Un saludo muy especial para los nuevos ingenieros unicentralistas en este día que es el día de su graduación. Les auguro muchos éxitos y muchas satisfacciones en el ejercicio de esta bonita profesión. Por favor, disfruten de este momento junto con sus familias y sus seres queridos. Mucha, pero mucha felicidad en este que es su día. Haré lectura al diploma entero del programa de Ingeniería de Sistemas. República de Colombia, Universidad Central, debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta que Andrés Felipe González Forero aprobó los estudios programados por la universidad y cumplió los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos, le confiere el título de Ingeniero de Sistemas. En testimonio de lo expuesto, se expide el presente diploma que así lo acredita, firmado en Bogotá en marzo 31 de 2020 por el rector, el decano y la secretaria general. Andrés Felipe González Forero.
Camilo Andrés Saldaña Padilla. Carlos Fernando Donoso Palacios. Cristian Schneider Silva Lozano. Damián Alejandro Fandiño Ortiz. Edwin Alexander Silva López. Jessica Lizeth Méndez Jiménez. Jonathan Andrés Verdugo Romero. Juan Carlos Morales Rosas. Juan Sebastián Molina Triana. Julián Camilo Gómez Vergara. Luis Carlos Rosas Chávez. Miguel Ángel Vega Ruiz. Ronald Ignacio Flores Salcedo. Sandra Milena Ramírez García. Taylor Asprilla Borges. William Alejandro Ortiz Gómez. Felicitaciones a los graduandos del programa de Ingeniería de Sistemas. A continuación, daremos lectura, escucharemos el mensaje de bienvenida del director del programa de Ingeniería Electrónica. Buen día para todos, padres de familia, graduados de Ingeniería Electrónica. Reciban nuestras más sinceras felicitaciones en el día de hoy. El Departamento de Ingeniería Electrónica se complace en tener a este grupo de graduados, un grupo de estudiantes los cuales han alcanzado todos los requisitos, créditos académicos para obtener su título profesional como ingenieros electrónicos. Queremos que ustedes se lleven de nuestra universidad estos recuerdos llenos de sacrificios y alegrías en todo el paso en su universidad central, desde el momento de ingreso, de la entrevista, de las prácticas de laboratorio, de las muestras de proyectos en las prácticas de ingeniería, de las horas y horas que pasaron en laboratorio diseñando e implementando dispositivos y prototipos electrónicos que dieran solución a problemas reales. Estos acercamientos que ustedes han tenido a lo largo de su formación como ingenieros electrónicos, consideramos que son muy valiosos para poder enfrentar la nueva vida que enfrenten como profesionales en ingeniería electrónica. Estamos completamente seguros que tienen todas las herramientas para ser profesionales exitosos y queremos que ustedes recuerden que tienen a la Universidad Central como apoyo para el resto de su vida. Ustedes ya hacen parte de una comunidad de egresados y graduados de la Universidad Central y por lo tanto se convierten en colegas nuestros y permítanos conocer de sus experiencias a lo largo de la vida para nosotros poder mejorar cada día más. Nuevamente, felicitaciones, señores graduados. Queremos que el día de hoy esté lleno de felicidad alrededor de los suyos y de parte de nosotros reciban un abrazo y felicitaciones. Y ahora daré lectura al diploma completo de los graduados del programa de Ingeniería Electrónica.
República de Colombia, Universidad Central, debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta que Andrés Felipe Ortiz Neita aprobó los estudios programados por la universidad y cumplió los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos, le confiere el título de Ingeniero Electrónico. En testimonio de lo expuesto, se expide el presente diploma que así lo acredita, firmado en Bogotá el 31 de marzo de 2020 por el rector, el decano y la secretaria general. Andrés Felipe Ortiz Neita. Cristian Giovanni Almonacid Rojas. Diego Fernando Manrique Silva. Eric Ferney Acero González. Jair Estefan Beltrán Beltrán. Joan Sebastián Beltrán Pavón. John Alexander Granados Leguizamón. John Freddy Montoya Arias. Jonathan Rivera Rico. Juan Felipe Fernández Morales. Julio César Velázquez Ortiz. Leonardo Telles Esquivel. Oscar Ricardo Muñoz Garzón. Raúl Orjuela Rincón. Rubén Darío Matheus Leuro. Sergio Andrés Mendoza Fuentes. Jessica Alejandra Castillo Ibáñez. Felicitaciones a los graduandos y graduandas del programa de Ingeniería Electrónica. A continuación, escucharemos un saludo del director del programa de Ingeniería Industrial. Muchachos, muy buenos días. Hoy quiero felicitarlos de todo corazón por haber culminado de manera exitosa este proceso de formación profesional. Ustedes hacen parte de un selecto grupo, un grupo muy privilegiado. Únicamente 3 de cada 100 estudiantes bachilleres logran culminar su proceso de formación profesional en un programa de ingeniería. Eso sin duda alguna es un éxito para ustedes, un grandioso éxito para ustedes, pero también es un gran éxito para la sociedad. Tienen una gran responsabilidad con ella, tienen que transformarla con sus conocimientos. Y en ese sentido esperamos que todas las herramientas que ustedes tienen las pongan a disposición de mejorar la sociedad. Muchachos, felicitaciones y que estén muy bien. A continuación, daré lectura a la totalidad del diploma de los graduandos del programa de Ingeniería Industrial. República de Colombia, Universidad Central, debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta que Alba María Bilbao Obetso aprobó los estudios programados por la universidad y cumplió los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos, le confiere el título de Ingeniero Industrial. En testimonio de lo expuesto, se expide el presente diploma que así lo acredita, firmado por el rector, el decano y la secretaria general en Bogotá el 31 de marzo de 2020. Alba María Bilbao Obeso. Andrea Caterín Jiménez Quiroga. Andrea Lizeth Peñuela Perdomo.
Andrés Felipe. Andrés Felipe Rodríguez Saavedra. Angie Milady Torres Hurtado. Angie Natalie Medina Acero. Angie Paola Galvis Martínez. Ángela Marcela Pardo Clavijo. Cristian Camilo Vivas Sánchez. Daniel Andrés Rincón Cárdenas. Diego Fernando Cárdenas Beltrán. Edison Ayure Santana. Edwin Ferney Celi Sáchica. Ingrid Joana Franco Arevalo. Ingrid Lorena Buitrago Espitia. Irma Alexandra Montealegre Díaz. JB Vanessa Burbano Meneses. Joan Sebastián Suárez Moreno. John Edison Rodríguez López. Jonathan Campos Lozano. José Leonardo Reynoso Méndez. Joselo Cruz Marroquín. Juan Felipe Quintero Barroso. Julián Steven López Valderrama. Larry Alexis Hernández Gámez. Laura Daniela Fonseca Fernández. Lady Marcela Roberto García. Lisbey Calorín Riaño Quintero. Luis Daniel Martínez González. Luisa María Aramillo Briceño. Luz Adriana Martínez Paredes. Miguel Alfonso Moreno Duarte. Nicolás Campos Acosta. Nicole Daniela Millán Prieto. Nidia Yomara Espitia Alvarado. Raúl Ramiro Rincón Monroy. Rosemary Lugo Restrepo. Santiago Maldonado Rueda. Sebastián Camilo Espejo
López. Sergio Pineda Biasus. Jameson Andrés Esquivel Morales. Jennifer Vanessa Bravo López. Jessie Alonso Daza Rincón. Felicitaciones a los graduados y graduadas del programa de Ingeniería Industrial. A continuación, escucharemos un mensaje de saludo del director del programa de Ingeniería Mecánica. Cordial saludo para todos, señores ingenieros e ingenieras. En nombre del Departamento de Ingeniería Mecánica y en el mío propio, quiero expresar mi más sincera felicitación a todos y cada uno de ustedes por este nuevo logro que alcanzan el día de hoy. Es para nosotros un orgullo poder presentar al país y al mundo un grupo de ingenieros con la capacidad y la excelencia para ser eficientes y eficaces en su producción, ya que las competencias adquiridas por cada uno de ustedes los hacen idóneos para prestar el servicio de ingenieros en cualquier lugar del mundo. Mil felicitaciones y que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes en su labor profesional. A continuación, daré lectura a la totalidad del primer diploma del programa de Ingeniería Mecánica. República de Colombia, Universidad Central, debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta que Ángel Gabriel Romero Rodríguez aprobó los estudios programados por la universidad y cumplió los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos, le confiere el título de Ingeniero Mecánico. En testimonio de lo expuesto, se expide el presente diploma, que así lo acredita, firmado en Bogotá el 31 de marzo de 2020 por el señor rector, el decano y la secretaria general. Ángel Gabriel Romero Rodríguez. Arley Medina Orjuela. Camilo Andrés Moreno Rey. Camilo Andrés Rodríguez Moreno. Daniel Felipe Brijaldo Aparicio. Dani Alejandro León Torres. Edwin Carvajal Rincón. John Edison Chávez Chávez. John Jairo Mora Romero. José Daniel Chilatrá Real. Juan Sebastián Muñoz Aristizábal. Miguel Ángel Mancipe Morales. Omar Yesid Castillo Rodríguez. Pedro Enrique Barón Quintero. Sergio Andrés Alarcón Becerra. Yasnaya Caterín Plazas Rojas. Felicitaciones a los graduandos y graduandas del programa de Ingeniería Mecánica. Y a continuación, leeré la totalidad. Escucharemos ahora el mensaje de saludo del director del programa de matemáticas.
Estimados graduandos, reciban un caluroso saludo en nombre de la Universidad Central del Departamento de Matemáticas. Para nosotros es un orgullo y estamos seguros que para ustedes y sus familias también lo es el hecho de estar recibiendo este mensaje que los convierte en matemáticos unicentralistas, en nuestros colegas. Este es un primer logro de muchos que ustedes van a alcanzar en su vida profesional, personal y laboral para contribuir a esta sociedad que tanto lo necesita, tantas problemáticas que hay actualmente y que sé que con el granito de arena que ustedes van a aportar pueden ayudar a solucionar estas problemáticas. Siempre harán parte de esta comunidad unicentralista. Un fuerte abrazo y que disfruten este día, su día. A continuación, leeré el diploma de la graduanda del programa de matemáticas. República de Colombia, Universidad Central, debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta que Franci Juliet Buitrago Ramírez aprobó los estudios programados por la universidad y cumplió los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos, le confiere el título de matemático. En testimonio de lo expuesto, se expide el presente diploma, que así lo acredita, firmado en Bogotá el 31 de marzo de 2020 por el señor rector, el decano y la secretaria general. Franci Juliet Buitrago Ramírez. Felicitaciones a los graduandos y graduandas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. A continuación, haré lectura de las menciones meritorias de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Esto es absolutamente importante para la universidad en la medida en que estos son los estudiantes que lograron obtener su mención de meritorio en su proceso de grado. Iniciamos con Jefferson Steven Tique Hilarión, quien obtiene grado meritorio del programa de Ingeniería Ambiental, por su proyecto de grado, Evaluación de la Eficiencia de un Sistema de Electrocoagulación en los Vertimientos de Curtiembres en el sector de Villapinzón, Cundinamarca. Muchísimas felicitaciones a Jefferson por su grado en excelencia. Continuamos con el grado meritorio de Catherine Lorena Salazar Muñoz, quien obtiene el grado meritorio también del programa de Ingeniería Ambiental por su proyecto Identificación de la relación de la clorofila y el suministro de fertilizantes nitrogenados como parte del proceso de calibración de un sistema de sensado remoto de la Universidad Central. Felicitaciones a Catherine Lorena. Y finalmente tenemos otro grado meritorio también del programa de Ingeniería Ambiental de la estudiante Lina María Pinto Hernández, quien obtiene su grado meritorio gracias al trabajo Evaluación de la Eficiencia de un Sistema de Electrocoagulación en los Vertimientos de Curtiembres en el sector de Villapinzón, Cundinamarca. Para estos estudiantes, felicitaciones. Este es el tipo de logros que la universidad celebra en excelencia con ustedes. Continuando con el orden del día y como acto absolutamente importante en esta culminación de ciclo y bienvenida a esta nueva etapa, el señor rector Jaime Arias hará la importante toma de la promesa del graduando. Por favor, sigan las instrucciones del video. En nombre de la Universidad Central, en mi condición de rector, quiero tomar el juramento de rigor a cada uno de ustedes al graduarse en el día de hoy. ¿Jura usted ante la sociedad y ante la patria cumplir con la Constitución Nacional y las leyes de nuestro país y actuar profesionalmente con todo el rigor técnico y con la ética que corresponde a su profesión?
Si ustedes cumplen este juramento, que la patria, la sociedad y sus propias familias se lo premien, de lo contrario, que ellos se lo demanden. Muchas felicitaciones. A continuación, haremos lectura de las resoluciones los graduados del día de hoy. Resolución rectoral número 024 de 2020. El rector de la Universidad Central, en una de sus atribuciones estatutarias y considerando que los graduandos de los programas de pregrado en Ingeniería Ambiental, de Sistemas, Electrónica, Industrial, Mecánica, Biología y Matemáticas, y a los que se les hará entrega los diplomas como profesionales en sus áreas, quienes cursaron y aprobaron las asignaturas y demás requisitos establecidos para obtener el título respectivo, resuelve, cita graduandos enunciados en los considerandos de las resoluciones rectorales respectivas al acto de graduación que se llevará a cabo el 31 de marzo de 2020, o a la ceremonia virtual que estamos llevando en este momento, dadas en Bogotá a los 11 días del mes de marzo de 2020, firmado por el rector Jaime Arias Ramírez y la secretaria general Carolina Ortegón Plaza. Graduandos y graduandas, a partir de hoy se van a enfrentar al mundo con una nueva armadura académica. No se preocupen, cada día trae su oscuridad, pero también cada día trae un nuevo amanecer, una nueva oportunidad. Así como lograron hoy este éxito, también cosecharán muchos otros frutos en su vida. En estos momentos complejos, donde la humanidad ha resurgido con más fuerza, esplendor, Es en momentos como estos donde más hay que confiar en nuestras capacidades, en nuestra posibilidad de evolucionar y transformar nuestra realidad. Ánimo, fuerza, paciencia, nunca desfallezcan. Ustedes son la esperanza de un futuro mejor para Colombia y para este planeta que tanto necesita de su conciencia y de su visión. Vienen tiempos mejores. No duden de sus capacidades para construir todos y cada uno de sus sueños. En esta, su universidad, siempre estaremos atentos para seguir apoyándoles en lo que necesiten. Ustedes son y serán nuestra familia unicentralista por siempre. Sigan celebrando de la mano de los seres más importantes, los que les motivaron y les ayudaron a estar hoy aquí, los que están orgullosos de ustedes, sus padres, madres, hermanos y amigos, aquellos quienes les dieron su apoyo, consejo o incluso un tinto para seguir estudiando. Este título es de todos ustedes. Celebremos juntos este gran logro. Celebremos la vida y la esperanza. Acá en la Universidad Central siempre estaremos para ustedes. Muchas felicitaciones. Con esto concluimos la parte formal de esta ceremonia virtual de graduación. Como les comentamos al inicio de la ceremonia, vamos a proyectar las historias que ustedes nos han compartido y que nos han etiquetado y que conmemoran este maravilloso y especial momento. En nombre de la Universidad Central, de su Consejo Superior, del rector, de los vicerrectores y de todo el personal de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, les doy una cordial felicitación. Recuerden que esta es su universidad, estamos atentos para todo esto. Ustedes a partir de ahora son parte de la comunidad unicentralista, cuenten con nosotros, la coordinación de egresados está absolutamente pendiente de ustedes, sus programas están absolutamente pendientes de ustedes, porque ustedes siempre son y serán el corazón de la Universidad Central. Muchísimas gracias y muchas, muchas felicitaciones.
nosotros somos orgullosamente unicentralistas.